Ser ganadores del Premio de Diversidad e Inclusión para Vodafone ha supuesto una inyección de energía, un empuje hacia adelante en nuestro proyecto y, evidentemente, pues un punto de visibilidad extra que agradecemos muchísimo en el trabajo que estamos haciendo. Es el reconocimiento al trabajo de muchas personas que dentro de Naturgy estamos empoderando el talento femenino, empoderando a la mujer. Al final es un reconocimiento a nuestro esfuerzo para con estos grupos en desigualdad de condición, estas personas que por un motivo u otro se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? La diversidad corporativa es una prioridad estratégica para Vodafone, definitivamente, tanto en España como a nivel mundial. En los últimos meses yo os diría que además hemos estado planteándonos cuál es el futuro de nuestra marca y del propósito de nuestra marca, y la inclusión para todos yo os diría que es el capítulo central de este propósito de marca. El desarrollo de primera experiencia profesional y sus resultados nos ha dado la oportunidad de dar forma a esta estrategia cara a cómo queremos enfocar en Meliá la empleabilidad de personas en situaciones de vulnerabilidad. Human Safety Net nace en el año 2017 por medio de Generali a nivel mundial. Es una red pensada para que las personas demos apoyo a otras personas, a personas que estén en situación de vulnerabilidad. Naturgy está trabajando en un programa integral de diversidad, no solo en género, también en edad o en discapacidad o talentos diferenciales. Pero quizá uno de los focos más importantes es el de empoderar ese talento femenino, que son nuestros clientes. El 50% de nuestros clientes son mujeres, el 50% de nuestros proveedores está integrado por talento femenino, y es una necesidad de la compañía afrontar ese homogeneizar lo que tengo dentro con lo que tengo fuera. El reto fundamental que tenemos en materia de diversidad es mantener la agenda que tenemos montada a fecha de hoy, es decir, aquello en lo que hemos empezado a trabajar desde el año 2009 que no caiga, fundamentalmente en materia de género, edad, donde conviven generaciones de gente más mayor y de gente más jóvenes, todo lo que tiene que ver con diversidad funcional, y luego nuestra apuesta súper clara por el colectivo LGBTI. Pero yo os diría que posiblemente el reto más importante que tenemos es la convivencia entre generaciones en la organización. Decidimos apoyar a las personas, a las familias con niños en situación de vulnerabilidad por pobreza, como respuesta a una encuesta. Y fueron los empleados quienes decidieron, en el ámbito de la protección a las familias con niños en situación de pobreza y muy expuestos socialmente. Una de las metas que tiene Meliá Hotels International es la internacionalización de este proyecto. Que el proyecto Primera Experiencia Profesional no quede en España, sino que salga también a otras regionales, que salga a otras unidades de negocio. Lo que pretende Generali con este apoyo a las personas más vulnerables es hacer del mundo un mundo mejor, donde las personas puedan florecer y desarrollarse en total plenitud. Yo creo que la diversidad en los próximos 10 años habrá pasado de moda. Es una realidad, ha venido para quedarse, y sobre todo habremos pasado de diversidad a inclusión. Si la diversidad y la inclusión están bien gestionadas, solo pueden tener efectos positivos en cualquier compañía.